Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de este Semanario 2 a través de la señal de Canal 2 de CETAM TV y para San Basilio a través de COSVAL. Bueno, es un gusto enorme estar compartiendo, iniciando nuestro programa. Y hoy la alegría se agranda, nos agrandamos en alegría. ¿Por qué? Porque un día como hoy, en la semana de mayo, un 19 de mayo de 2015, volvió Ricardo Caraglio. Aquí estamos, seguro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Qué tal, Cristian? ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Realmente es un placer, que es recíproco, como siempre digo. Volver al programa después de unas prolongadas vacaciones, fueron extensas, más de lo pensado, pero lo cierto es que todavía tengo cupo. Claro, no te tomás vacaciones, convengamos que te la pasé trabajando, Ricardo. Sí, bueno, uno tiene otras actividades y bueno, que no le han permitido en esta oportunidad volver en el momento que uno hubiera deseado, pero bueno, lo cierto que estamos y trataremos de desmenuzar junto a tu grata compañía y la de toda la audiencia, por supuesto, todo lo que acontezca precisamente en cada uno de nuestros programas de Semanario 2, con todo lo que genera semana tras semana. Exactamente, bueno, vamos a ir a los auspicios y después vamos a hablar, Ricardo, con vos, ya que hace mucho que no estamos, vamos a charlar un poquito lo que es tu actividad paralela a lo que hace a la televisión y actividad principal desde hace toda la vida, ¿no? De toda la vida, sí. Entonces vamos a charlar un poquito. Estar en contacto con el sector productivo, siempre. Exacto, y está bueno por ahí conocer de primera mano siempre un poco el reflejo del trabajo que se realiza en el campo, matizado con lo que tenemos preparado para hoy. Vamos a los auspicios y ya venimos. Bueno, muy bien, ya estamos listos para comenzar el programa. Ricardo, bueno, fue el viernes pasado, fue San Isidro Labrador. Así es. Por supuesto, fiesta del Monte de los Gauchos, patrono de esa localidad. Exactamente, y el día del cumpleaños de Nazareno Argüello. También, así que no es un detalle menor. Todo el staff de Semanario 2, toda la producción, la parte técnica, bueno, le enviamos un saludo muy grande a nuestro director. Por supuesto que sí. Que está detrás de cámara dirigiendo la nave que es Semanario 2. Así que, bueno, un saludo muy grande. Apenas 29 años ha cumplido Nazareno, así que... Así es. ¿Qué va a ser? De experiencia. Bueno, disfruta de su juventud, hay que aprovecharla. Bien, bueno, vamos a contarles a la gente que tenemos un lindo programa. Hablábamos de monte, Ricardo. Así es. Las cámaras de Semanario 2 estuvieron en el Monte de los Gauchos y vamos a reflejar lo que ha sido esta fiesta. Fiesta que ha tenido un matiz muy importante porque se dio a conocer justo coincidentemente en esas horas que no va a haber elecciones en el Monte de los Gauchos este año. No va a haber elecciones a intendente. ¿No hay oposición otra vez? Claro, una vez más, Ariel Grich no tiene oposición, así que bueno, se han cerrado ya las fechas. ¿Continuará? Va a continuar por 4 años más, quinto periodo del intendente de Monte de los Gauchos, Ariel Grich. Está bien. Así que un compromiso mucho mayor, ¿no? Asumiendo 4 nuevos años, teniendo en cuenta que la gente, bueno, lo sigue bancando, lo sigue eligiendo. Sí, seguramente que sí. Al no haber oposición, quiere decir que la gente está conforme con eso, porque si no, sería de otra manera. Exactamente. Estaría la disputa normal, que es una elección, como va a acontecer en gran parte del país, o en todo el país. En todo el país, exactamente. Bueno, también tenemos imágenes, un registro fotográfico que nos ha enviado Rodolfo Lavaselli de lo que ha sido el encuentro de acordeón, que ya lo vamos a pasar en un ratito. Hemos ido a San Basilio anoche, Ricardo, ¿sí?, para visitar al elenco del Ballet Municipal Palpitar de Tradición. Estuvimos con la directora Ana María Perurena, porque, bueno, además de conocer un poco lo que hace el ballet, Ricardo, se están yendo a Colombia. En poquitos qué importante, días. Qué importante. Sí, sí. 15 días más o menos van a estar en Colombia representando a la Argentina. La importancia de la nota entonces también. Sí, sí, sí. Y además conocer un poco a la gente que forma parte del staff, algunos, porque son muchísimos más, ¿no? Hemos estado con el ingeniero Pablo Borrelli. Días atrás, recordará la audiencia, que habíamos estado aquí con el ingeniero Sergio Toletti, donde nos anticipaba que se iba a llevar a cabo una reunión, una charla, que tenía que ver con el manejo holístico en sistemas ganaderos. Bueno, hemos estado con el ingeniero Pablo Borrelli y nos contó un poco de qué se trata todo esto, ¿no? Exactamente, sí, ha sido muy, muy, muy ilustrativa, muy importante, muy, muy significativa, muy rica, por lo que me comentaba fuera de cámara. Por supuesto, tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero Toletti y me habló de la satisfacción que produjo de todos los asistentes a dicha charla, ¿no? Exactamente, y también, bueno, vamos a estar con Silvia Mensa, tradicional nota
previo a lo que es el acto del 25 de mayo, de que se va a realizar el día lunes, en Adelia María, así que también estuvimos en el Instituto Adelia María. Por suerte, trabajo no falta. Vamos a las cotizaciones y quiero charlar un ratito con Ricardo sobre un poco la cuestión que lo ha tenido ocupado por estos días. Cotizaciones, los... Sí. ¿Vamos con el encuentro? Bueno, vamos con el encuentro, después tenemos las cotizaciones. Dale, dale. Vamos con el encuentro de acordeones, mientras vemos imágenes de lo que ha sido las fotos que nos ha enviado Rodolfo Lavazzelli. Fíjese, Ricardo, bueno, ahí tenemos los músicos que han participado. 29 acordeonistas han estado. Una presencia importantísima de acordeonistas, rememorando viejas épocas, indudablemente, ¿no? Exactamente. Gente que ha venido de distintos lados de la región, ha venido gente de Santa Fe, de Buenos Aires. Unas 300 personas más o menos colmaron las instalaciones del Centro Juvenil Agrario, bueno, donde hubo de todo, como lo vemos ahí, hubo cantantes, hubo asadores. También, sí, seguro, no faltaba ahí. Está bien, importante encuentro que atrapa la atención de muchísima gente, en este caso, en una buena convocatoria, ¿no? Exactamente, bueno, artistas locales, como ahí está Hirto Hércules. Porque además había acordeones, había bandoneón, como en el caso de Hirto. Bueno, estuvo el cierre musical con Tegua 3, que le puso la música bailable, le puso la música bailable a la noche, ¿no? Hasta las 5 de la mañana bailaba. Le dieron firme nomás. Bueno, duro ahí, y parejo, como se dice. Ahí exactamente. Está. Bueno, ahí un poco tiene que ver también con los chicos del taller protegido terapéutico que han tenido la organización de este evento. Oscar Forja, que ha hecho, bueno, la coordinación general de todo esto y que realmente, bueno, ha hecho un trabajo, como siempre, muy, muy interesante. La verdad que da gusto que estas cosas se sigan haciendo en Adelia María. Como lo decía Oscar, Adelia María es uno de los lugares más importantes en encuentros de acordeones. Mirá vos, y ahí se va llenando la pista. Seguro que sí, claro que sí, seguro. Con esa música es imposible que esto no ocurra, ¿no? Claro. Bueno, este es el cierre, donde bajan los acordeones, donde hay arriba del escenario, donde los acordeonistas bailan, bajan y van haciendo su presentación. Miren, Oscar, está, qué barro, Oscar. Me imagino, no, seguro, la satisfacción personal, ¿no? Y ahí es la parte linda donde se mezclan acordeonistas y bailarines. Muy lindo, muy bien. Qué lindo. Muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Bueno, todas estas imágenes, agradecemos a Foto Lavazzelli, que nos ha enviado este material. Ahí vemos a los chicos del taller protegido terapéutico, a integrantes de la cooperadora. Y ahí se armó el baile, ya entrada. Mire, se llenó la pista. ¿Eso es el gerente de la cooperativa eléctrica? Sí, Mario Bergesio. Estaba bailando ahí. Lo que decía. Saxo también. Saxo, acordeones. Qué lindo, qué lindo, qué linda fiesta. Luisito también formó parte del encuentro de acordeones, Luisito. También estaba ahí. Mire, bueno. Congele esa imagen, ¿se puede congelar? Congele esa imagen. Quiero hacer un comentario al margen. Y se lo merece, se lo ¿sí? merece. Dos personajes del pueblo, si los hay. No habíamos visto esa imagen. Dos personajes, si los hay. Uno el de Luisito y otro la reina madre. María Isabel Domínguez de Tejada, alias Marilín, directora de la escuela. Siempre ella en punta para bailar, para disfrutar de la noche. Mire, qué pelo, ese pelo color ceniza que tiene. Así es. Marilín. Bueno, qué lindas imágenes. Muy bien. Así pasó el encuentro de acordeonistas solidarios que se realizó el cuarto encuentro. El cuarto encuentro nada menos, ¿no? La verdad, con éxito importante. Sí, estaba muy contento. Oscar Forja me decía que salió todo muy bien, la gente comió muy rico, se divirtieron, la pasaron genial. Esa es la finalidad. Exactamente. ¿Tenemos las cotizaciones? Un segundito más. Bueno, mientras tanto, bueno, aprovechamos para mientras esperamos las cotizaciones. ¿Qué ha estado haciendo, Ricardo? ¿Qué estuvimos haciendo? Y bueno, estuvimos afectados a la cosecha de soja, porque otra no existe en realidad, la sojalización no está ajena a Adelia María y la región, evidentemente. ¿Cómo pintan los rindes? ¿Qué se dice? La verdad que la cosecha en sí ha sido muy buena, sí. De muy buena, yo diría excelente, donde ha superado en muchos aspectos la del año pasado, que parecía algo histórico. En este año se ha dado nuevamente
por condiciones climáticas, que según los entendidos, que son los ingenieros agrónomos, fueron los factores que incidieron en que realmente en algunos lotes muy puntuales hubiera rindes realmente notables, históricos, digo, de hablar de sojas de 50 quintales, 55 quintales, 60 quintales muy puntualmente en algunos tramos, en algunos lotes, así que eso es realmente llamativo en cuanto a la atención. Hablamos de esta zona, ¿verdad? Sí, una zona bastante importante, ajá, ¿no? Zona de Elia María, región, Río Cuarto, abarca, fue bastante abarcativa. No es que fue puntual en la zona de Elia María, en la zona de Huanchilla, en fin, fue bastante amplio. A pesar de que en un reducto aquí que no parecía tan grande, había afectado mucho la sequía, pero fue notable después de esas lluvias copiosas que hubo, la recuperación y la respuesta que tuvo la soja fue realmente sorprendente, porque sorprendió previamente a todos los entendidos, que son los ingenieros, y que se manifestó a través de la cosechadora. Y ha bajado mucho el precio de la soja, Ricardo. Notorio eso. Sí, es todo un tema. El tema de los cereales es todo un tema. No es que uno lo pueda diagramar acá ahora en cuatro palabras. Esto da para un programa, para dos programas, porque con esto conlleva y hace un efecto arrastre realmente significativo, importante, para varios sectores, como es precisamente para el propio productor, como lo es para el contratista, como es para el transportista. ¿Esto repercute un poco esto en los arrendamientos, en los precios de alquileres? Bueno, ese es un tema muy puntual de que seguramente traeremos en próximas ediciones a las personas entendidas, de que va a traer mucho hilo para cortar o tela para cortar, donde se avizora un panorama bastante complicado, lo que va a ser el arreglo, entre comillas, de los futuros alquileres de los campos. A partir de, más o menos, para la gente que por ahí no sabe o que no entiende un poco del tema, ¿a partir de cuándo uno empieza a arreglar, a hacer números? Y esto normalmente los contratos terminan ahora a fin de junio, julio, y ahí se viene la renovación. En la renovación se habla de que ya no existiría por parte de los arrendatarios o arrendadores, digamos, la voluntad de hacerlo a quintales fijos, sino que esto se habla de ir, digamos, a hacerlo a porcentaje. ¿Qué significa porcentaje? Y compartir los riesgos también, en cierta medida. Pero esto es muy simple decirlo. No sé cómo es tan simple llevarlo a cabo, porque si bien es cierto, aquí hay muchísima gente en una amplísima región de productores de fracciones chicas de campo, que yo no sé si están en condiciones de, ojalá que sí, que lo estuvieran, ¿no? De aguantar, entre comillas, también el impacto financiero que significa decir, bueno, este arreglo anual lo hacemos, sí, lo hacemos a porcentaje, pero tengo que aguantar hasta la producción del año que viene, que es decir, 2016, y si es que viene. Claro. Y si no es que, si no viene, hay que tener un colchón de solvencia económica importante, y si no, no sé cómo se va a hacer. Ricardo, y además, ¿no habrá una especulación también con el tema de las elecciones? A ese punto no me atrevería a llegar a opinar al respecto. Evidentemente que las elecciones en este marco están dejando una cuota de incertidumbre muy grande, pero muy grande, de desconcierto o de especulación, que no sé si están para denominarla especulativa, pero lo cierto es que hay incertidumbre. Incertidumbre para saber quiénes van a ser realmente los candidatos para empezar. Postulantes hay mucho a candidatearse, pero hay que esperar a las pasos. Igualmente los nombres no hay que dar mucha vuelta entre tres o cuatro, no más de eso. No más de tres, me parece a mí, para definirlo. Sabemos que va a ser Scioli, no sé en el caso de Randazzo si puede ser también. No, yo lo veo. Habrá que ver lo que tiene que dirimirse eso, Massa y el PRO, que surge como la fuerza. Los candidatos fuertes serían Scioli, Randazzo no creo que le gane a Scioli, en una opinión personal, no, Macri
Y bueno, está la cuestión definitoria ahí entre Massa y de la Sota, que vamos a ver qué va a pasar. Sí, pero bueno, Ricardo, hablando de precios y todo esto, ¿vamos a las cotizaciones? Vamos a las cotizaciones. Los precios máximos que se registraron en el día de hoy. No, esa no es la cotización, esa es el Marilyn. Ahí está. Los precios que se registraron en el día de hoy. El ingreso a Liniers fue de 10.127 cabezas. Para novillos pesados, 19 pesos. Los entrepesados, 18,40. Novillos medianos, 17,30. Los livianos, 17 pesos. Los overos negros cerraron y cotizaron 16 pesos el kilo en pie. Pasamos a la próxima placa. Novicitos, 21,20. Las vaquillonas, 19 pesos. Los terneros, 22,70. Vacas especiales, 16. Vacas conserva, 10 pesos el kilo en pie. Cerraron los toros con 12 pesos redonditos. Muy bien, pasamos a la placa de mercado de cereales y oleaginosas. Los precios máximos para maíz y trigo sin cotización, Ricardo. Girasol, 189 pesos. La soja, 195. Y cerró el sorgo a 105 pesos por quintal, por supuesto, en Rosario. Bueno, y ahí teníamos los precios y lo que estábamos hablando. Sí, un poquito, ¿no? Habrá que también, por eso digo, hay que tener gente especializada. ¿Que la vamos a traer? De dedicarlo en bloque para ver también esta cosecha, esta muy buena cosecha, cuál fue el margen de utilidad real, claro, que ha dejado. Exacto. Eso es lo que hay que poner de manifiesto y para que la gente más o menos sepa y a ciencia cierta, porque uno en la calle, como con el fútbol y como tantas otras cosas, escucha de todo, ¿no? Seguro. Pero hay que entrar en el balance general y tratar de que realmente se sea lo más sincero posible para hablar con criterio con respecto a eso, porque si vos hablás de una soja que rindió en promedio 40 quintales, evidentemente es un super rinde para lo que es el rinde histórico de nuestra zona. Pero bueno, de ahí a la rentabilidad hay muchas cosas que hay que hablarla y buscar los pormenores de cuál es la realidad exacta de esta situación. Seguro, vamos a ir a la primera pausa y en un ratito vamos a continuar. Estamos en vivo en esta noche de Semanario 2. Ya se vienen las patronales de Monte, ya nos vamos a San Basilio, ya vamos a mostrar. Viajamos por todos lados. Por todos lados, adelanto de lo que será el acto del 25 de mayo. Quédate ahí, que ya venimos en un ratito. Pausa. Ya estamos regresados de la pausa. Ricardo, va a ser un gusto que hoy vuelva a Club Recreativo Talleres con nosotros. Por supuesto que sí, por supuesto que vamos a estar ahí. Muy bien, además, tenemos que celebrar el cumpleaños de Nazareno por también. Por supuesto, sí, bueno, claro que sí. Usted también puede reservar al 420-309, puede llamar y encargar un lugar para la mejor parrillada de Adelia María, sin lugar a dudas. Bar y restaurante Club Recreativo Talleres, todos los días abiertos, usted puede ir a comer cualquier día, reserve con anticipación, por supuesto. De hecho, y ahí va a disfrutar de la mejor parrillada y además de las papas fritas Bastón, que son únicas e irrepetibles, ¿eh? Usted dijo, yo lo escuché vez pasada, dijo, únicas en el universo. En el universo, sí, sí. 420-309 es el teléfono de bar y comedor de Club Recreativo Talleres. También gracias a Sodería San Cayetano, que nos dispone el dispenser de agua fría y agua caliente, agua mineralizada, con la que, bueno, atendemos a nuestros invitados. Menos mal el dispenser, si no habría papa que aguantar. Y la forma que tomo el mate amargo aquí, Dios mío. Porque usted nunca ha ido a SMNet. Ah, bueno. Porque ahí se toma mate amargo, ¿eh? Usted vaya 20 minutos a ese menet y se va a dar cuenta que los chicos toman mate todo el día. Bueno, Sodería San Cayetano, 420-567. Y de paso decimos, SMNet, soluciones en sistemas, el teléfono 422-760 en calle de Anfunes. ¿Se le rompió la notebook? ¿Se le rompió la computadora? Ahí está la solución. Una impresora, mantenimiento. Bueno, los chicos, haga de cuenta que le lleva un paciente, le hacen el diagnóstico. Bueno, una cosa de loco. Y le siguen, le hacen una fichita. ¿Vio como en la clínica? Sí, 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 le hacen una fichita. Una vez que le entregan el equipo, después lo van a llamar. ¿Cómo anda el aparato? ¿Cómo anda? Un seguimiento post-venta impresionante. Bueno, este chivito no estaba previsto, pero bueno, de alguna forma se lo cobraremos a los chicos de SMNT. Vale, vale. Bueno, diciendo, vamos a ir a Monte de los Gauchos. Lo autorizaron. Vamos a San Isidro Lavado. Exactamente. El día viernes se llevaron a cabo las patronales en Monte de los Gauchos. Muchos chicos tomaron la comunión y las cámaras de Semanario 2 estuvieron allí y registraron estas imágenes.
Pero como siempre, hermosas imágenes. Y un detalle, hermosa musicalización de fondo. Linda música que ha elegido Nazareno. Mucha gente, muy linda concurrencia. Había estado muy lindo el día, el viernes pasado. Eso ayuda mucho también. Sí, es verdad. Pero qué lindo cuando tanta gente se convoca. Es tradicional ver gente de Adelia María, mucha gente de Adelia María que participa. Lo que pasa es que son gente que estaban ligadas al sector productivo. Claro. Su aspecto paterno, estaban cerca de la zona de Monte los Gauchos. Uh-huh. Bueno, después, por X motivos, se vinieron a vivir a Adelia María, pero nunca dejaron de estar en la festividad de Monte de los Gauchos de San Isidro Labrador, ¿no? Ricardo, ya que estamos, un párrafo cortito y nos vamos a la pausa. Hablando un poco volviendo un poco al tema de tu actividad agropecuaria, contratista, ¿cómo han estado los caminos en la zona que te has manejado? Porque vemos muchos, he visto uno por ahí, mucho camión. Lo tenía agendado precisamente porque es un tema para tocar, pero bueno, ameditaba también esto porque es de altísima preocupación. ¿Sí? El tema de los caminos. No estoy hablando, por favor, que no interprete mal la gente del consorcio caminero 164 que corresponde a Adelia María. Estoy hablando de la región. Ajá. El tema de los caminos es un tema puntualmente de alta preocupación. Realmente que escapa más allá de los presupuestos que pueda tener cada consorcio caminero, sino que evidentemente corresponde ya pensar seriamente qué irá a hacer Vialidad Provincial con respecto a los caminos rurales. Por lo intransitable que están en su performance en sí y por la dimensión del ancho que tienen los caminos, que en el caso de las cosechadoras que hay hoy en día, que son de gran porte, en más de una oportunidad tenés que ir con la camioneta adelante y si viene algún camión, avisar si tenés la suerte de tener radio, o que se quede la camioneta, la cosechadora, o que se quede el camión, porque estos dos vehículos, estas dos herramientas no pasan. Yeah. Ocurre así con los equipos de siembra, ocurre con los fumigadores, ni hablar si transitan por las calles de tierra, que lo hacen en esta época y lo están haciendo todavía porque aún no ha culminado, las cosechadoras de maní. Uh-huh. Entonces, el tema de los caminos es un tema que nos compete a todos porque de una u otra manera estamos todos ligados con el sector que es nada menos que con el sector productivo. ¿Se cumplió alguna vez una idea que se había tirado de que los pools de siembra hagan un aporte a los consorcios camineros para ayudar un poco al mantenimiento de estos caminos? Eso no se ha logrado, pero hay otra cosa también que hay que poner en el tapete. Me parece que los pools de siembra ya no están, Cristian. Ha quedado todo esto regionalizado todavía en la gente de nuestro pueblo. Algunos muy pocos, muy puntualmente. Uh-huh. Esto ha quedado en algunos casos, desde los campos de importantes dimensiones, sus propios dueños han optado por sembrar ellos mismos, y los pools de siembra, como había otrora, en otro momento, ya no existen en nuestra localidad, y los pocos que quedan, por la poca información que tengo, están a punto de retirarse. Bueno, entonces, reformulo la pregunta. ¿Esos propietarios de campo hacen los aportes correspondientes para tratar de ayudar a los consorcios camineros? Yo no tengo el conocimiento en qué proporción. Sé que lo hacen, pero no sé si en la proporción y en la medida que le corresponde, acorde con la producción que sacan del sector que ellos manejan, que no es poco, ¿no es cierto? Pero no soy palabra autorizada como para decir si lo hacen, en la medida en que lo hacen y cómo lo hacen, sino que correspondería esto hablar con la gente del consorcio caminero. Pero insisto, más allá de los consorcios camineros de Monte de los Gauchos, de Huanchilla y el propio de nuestra localidad de Elia María, me parece que el tema va a pasar por Vialidad Provincial, que no simplemente venga un inspector y dé el ok para mandar la acción que corresponda con respecto a confirmar el buen estado de los caminos. Me parece que están equivocando el objetivo. Esa es la apreciación que yo tengo, la sensación que tengo y la sensación de hace muchísimos años que estamos haciendo siempre parches. ¿Usted vio cuando uno remienda un pantalón? Sí. Bueno,
remienda por un lado, cuando quiso acordar, se rompió por el otro. Sí. Es un simple parche, y es lo que está aconteciendo precisamente con los caminos regionales. Realmente, toda una preocupación que espero y quiero creer que no es ajeno al conocimiento de Vialidad Provincial, porque, insisto, ya escapa esto a lo que es los consorcios camineros por falta de presupuesto, por falta total y absolutamente de herramientas acorde a cómo están el estado de los caminos en la actualidad. Muy bien, nos vamos a la pausa, ya volvemos en un ratito nada más y nos vamos a San Basilio. Bueno, muy bien, nos vamos a ir a San Basilio. Antes le voy a pedir a la gente de San Basilio que nos está viendo, alguien de la escuela o alguien de la municipalidad, que nos envíen un mensaje al teléfono que aparece en pantalla siempre, dándonos el horario del acto del 25 de mayo, al 154-07-983, porque las cámaras de Semanario 2 van a estar cubriendo el acto del 25 de mayo, pero envíennos el horario, así también hacemos la invitación formal a través del programa. Así que le esperamos el mensajito para que nos confirmen. Bueno, Ricardo, Ballet Palpitar de Tradición. Ballet Municipal. Con proyección internacional. Sí, Ballet Municipal Palpitar de Tradición, 15 años de trayectoria, donde, bueno, han recorrido distintos países, ya lo va a contar la directora, y da gusto conocer. Estuvimos anoche en uno de los ensayos con gente, con los adultos del ballet. Hablamos con su directora Ana María Perurena y esto nos contaba. Bueno, Ana, gracias por recibirnos y vamos a charlar un poquito para conocer para la gente de Adelia María, aquí en San Basilio, a ustedes ya los conocen, un poco el trabajo que hacen con el ballet. Bueno, cómo no. Mira, es un gusto que realmente nos visiten. Antes que nada, un saludo muy especial a toda la gente de Adelia María, a toda la gente de San Basilio. Y decirles que realmente, bueno, hace 15 años que venimos trabajando con el Ballet Palpitar de Tradición, con un abanico muy amplio, con una cantidad de gente, desde niños, desde 5 años, hasta adultos sin límites de edad, ¿no? O sea que, bueno, es un trabajo que ya venimos desarrollando, que donde ha sido muy ardua la tarea, como verás, tenemos, si tomaron, ¿no es cierto?, los paneles de los 5 años, de los 10 años, de los 15 años, y bueno, tratamos siempre de crecer, porque el crecimiento en la danza, como en cualquier otra actividad que vos desarrolles, nunca termina, ¿no? Bueno, lo que sabemos, porque viendo las vitrinas hay mucho trofeo, hay mucho premio, más allá de lo que es la dedicación al venir aquí a los ensayos, obviamente hay un objetivo claro de también de sacar a los bailarines y que conozcan escenarios, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, gracias a Dios, creo que Palpitar tuvo la posibilidad de conocer muchísimos escenarios a nivel nacional y también a nivel internacional, ya que, bueno, hemos visitado México, Panamá, Uruguay en dos oportunidades, Chile, Brasil, Perú, y bueno, y eso, más allá de lo que es la danza en sí, te enriquece culturalmente, ¿no es cierto? Te enseña y aprendes un montón desde la idiosincrasia del país donde vos llegás, se cosechan amistades y bueno, es como que te enriquece mucho. Eso es lo que yo rescato más allá de la danza propiamente dicha, ¿no? Aquí veíamos un grupo de adultos, adultos mayores. ¿Cómo es el trabajo sobre esa gente? Porque me imagino que hay muchos que de grande empezaron a bailar folclore, ¿no? Hermoso, no te imaginas. Es realmente una experiencia casi maravillosa, porque realmente el adulto y el adulto mayor que viene, creo que a cualquier disciplina que desarrolle, cualquier actividad, lo hace porque le gusta. Entonces, al hacerlo porque le gusta realmente, asume un compromiso diferente. De pronto, ¿no es cierto?, los niños también, pero el niño es como que prueba, o su papá o su mamá le gusta a la mamá y al papá, pero por así al niño le gusta otra cosa, ¿no es cierto? En cambio, ya el adulto que viene aquí es porque realmente tiene, ¿no es cierto?, sabe que le gusta. Entonces trabajás maravillosamente porque no faltan, porque asumen el compromiso, porque ya están en una etapa de la vida donde tampoco les implica un problema viajar, por eso es que tenés menos inconvenientes para viajar y demás. Además termina siendo hasta una acción terapéutica, ¿no? Y yo creo que sí, vos viste que en la medicina te dicen que cualquier actividad de esta naturaleza justamente es terapéutica. Y esa es la idea, ¿no es cierto? La idea de que cada bailarín que pisa este lugar encuentre aquí un espacio de contención, un espacio de donde se relaje y no que por el contrario sea una presión. Si no, ya dejaría de ser maravilloso, como decimos. Hablando de los viajes, hay gente de otros lugares, de otros pueblos aquí en el ballet, porque tenemos gente que nos representa a Adelia María también. Sí, por supuesto. Excelentes bailarines.
bailarines, ¿no? Por cierto, tenemos bailarines de Adelia María, tenemos bailarines de Coronel Moldes y, por supuesto, la mayor cantidad de bailarines de la localidad de San Basilio. Pero sí, creo que ya, si lo vamos a decir, también es un poquito regional el ballet. Próximamente, ya en pocos días, están emprendiendo un viaje a Colombia una vez más. Bueno, contame un poco de esta experiencia que se viene. Bueno, creo que una experiencia maravillosa. No sé si ustedes saben o recuerdan que el año pasado, nosotros este año realizamos el sexto encuentro Huellas de Ayer, Hoy y Siempre, donde nos visitan desde distintos lugares del país, y en el caso del año anterior nos visitó una delegación de Colombia, más precisamente el Ballet Tequendama, y bueno, y este año hemos sido invitados a su festival, a un festival internacional con más de 10 países. Entonces es como que es un honor devolverles un poco la visita y de paso, ¿no es cierto?, conocer, como te dije, vivir o vivenciar todas estas experiencias que yo te venía diciendo. Ana, en este caso, ¿representan a San Basilio o representan a la Argentina? Representamos en primera instancia a San Basilio y, por supuesto, a toda la Argentina, porque es el ballet, el único ballet invitado de la República Argentina. Invitan una sola delegación por país, o sea que en realidad estaríamos representando a la República Argentina. Qué compromiso, ¿no? Sí, demasiado. Sí, la verdad que sí. Es como que creo que tenemos que ser muy responsables. Tenemos una actividad muy, muy ardua en realidad, porque no solamente vamos a pisar los escenarios y vamos a mostrar la danza en sí, sino también su historia, la historia de nuestro país, por supuesto, su idiosincrasia. Entonces, como que es muy amplio. Pero bueno, yo creo que llevo un grupo de gente muy comprometida y con tareas ya muy divididas, y entre todos vamos a representar al país como corresponde y, por supuesto, a San Basilio y la región. ¿Cuánta gente viaja? ¿De cuántas personas está armado el contingente? Lo que pasa es que este contingente es con cupo limitado, 20 personas, 20 bailarinos. Vamos 22 bailarines, o sea, 21 y yo, 22. Pero es así porque te cuento un poquito. En realidad, esto, ¿cómo es la modalidad? La modalidad es la siguiente. El pasaje corre por cuenta de cada uno de los bailarines y allá tenemos todos los gastos cubiertos. De ahí es que sea el cupo limitado. Bien. Bueno, lo que hace que el bailarín se comprometa, me imagino que tienen el apoyo de la municipalidad, de todo el pueblo, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Vos viste que en estos casos siempre tenés el apoyo. Pero igualmente, generalmente cuando se sale al exterior, cada uno se cubre su pasaje, ¿no? Pero bueno, igualmente, hace pocos días hemos realizado, como te digo, el sexto encuentro y hemos tenido muchísimo apoyo de la municipalidad, muchísimo apoyo de toda la comunidad y bueno, siempre lo tenemos. ¿Qué día es el viaje? ¿Qué día es y cuántos días son? Salimos el 2 de junio hasta el día 17 de junio. Estamos allá regresando aquí a Argentina nuevamente el 18. ¿Cuántas veces se van a presentar? ¿Se sabe? Todavía, recién ahora esta semana voy a tener bien la grilla de actuaciones, pero como mínimo una actuación diaria, o sea que vamos a tener bastante actividad, ¿no? Bueno. Ana, bueno, este fin de semana estuvieron en Villa Mercedes, venían de lo que era la actividad aquí en San Basilio, el fin de semana que se presentaron en el teatro, en el salón. Tuvieron Villa Mercedes en San Luis y ya hoy lunes están ensayando, siguen trabajando. Sí, la verdad que sí. Mira, tenemos muy mucha gente. Recién le estaba comentando a una de las chicas que, bueno, por suerte, pero por ahí es como que es demasiado, porque estamos con más de 100 alumnos. Hay muchos niños que han comenzado, y bueno, y el compromiso, como te digo, de gente que no falta nunca. Entonces, como que tenés que tener muchas pilas porque es mucha la actividad. Pero bueno, sí, es como que no descansamos. Te digo que ahora tenemos ensayos intensivos para esto de Colombia, viernes, sábado y 25 de mayo, toda la tarde, o sea, tenemos desde ahora hasta el día que partimos como muchas, muchas horas de ensayo. Ana, ¿quiénes se portan mejor, los hombres o las mujeres? ¿Quiénes hacen más caso? ¡Ay, qué compromiso me pones! Ahí levantan la mano las mujeres, los hombres ni responden. No, mira, creo que aquí es como casi igualitario, no hay problemas. De compromiso son todos muy comprometidos. Y bueno, no puedo decir nada, ni de los varones ni de las mujeres, si no me retan. Ana, bueno, muchas gracias por permitirnos ingresar a la sala. Y bueno, éxitos para este viaje y seguramente a la vuelta estaremos encontrándonos de nuevo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, te reitero, muchísimas gracias por haberse llegado hasta aquí como para hacer como extensivo este viaje maravilloso que tenemos y esta tarea que siempre tiene Palpitar de Tradición. Y bueno, un saludo a Adelia María, otro saludo a San Basilio y a todos.
Bueno, ahí muy estaba bien. Ana María Perurena. Así es, muy linda trabajadora. Se sí, bien, muchísima. ¿Eh? Y toda la gente es muy trabajadora. Un saludo muy grande. Comprometida. A Ezequiel Ariño, de ahí, de amigo de San Basilio. Bueno, Mariana, de aquí de Adelia María, Norberto. Bueno, vamos a seguir. Hablábamos al principio del programa que estuvimos con el ingeniero Pablo Borrelli. Él dictó una charla, Ricardo, sobre manejos holísticos de sistemas ganaderos. Correcto. Importante. Lo habíamos hablado hace un par de semanas aquí en el programa y esta era la nota que teníamos con el ingeniero. Bienvenido, Adelia María, ingeniero. Bueno, vamos a explicar un poquito a grandes rasgos qué es el sistema holístico. Bueno, muy bien. El manejo holístico es básicamente una forma de tomar decisiones que se inspira en una, justamente como dice la palabra, en mirar el todo, en mirar simultáneamente las cuestiones de las personas sociales, las cuestiones ambientales y las cuestiones que tienen con el negocio, en una manera equilibrada. Es decir, cada vez que los humanos perdemos equilibrio y nos volcamos o solamente al negocio o solamente a lo ambiental, las cuestiones no son sustentables. El manejo holístico permite tomar decisiones más acertadas para lo que cada productor decide y a nivel operativo hay tres procedimientos de planificación: uno de planificación de las finanzas, uno de planificación de la tierra y uno de planificación del pastoreo, en el cual, bueno, con el pastoreo planificado nosotros estamos logrando en la Patagonia regenerar los campos, digamos, traerlos de la desertificación generalizada, y en lugares más húmedos como Corrientes, bueno, aumentamos la productividad del campo al darle oportunidad a las plantas de descansar, de recuperarse del pastoreo, y esta planificación nos está permitiendo aumentar la receptividad y las cargas animales en sistemas ganaderos vacunos, con un bajo nivel de insumos, es decir, tratamos de imitar a la naturaleza, agrupando los animales y volviendo a ese pulso de pastoreo y descanso que tenían los pastizales en su estado natural con la fauna nativa, digamos, con los herbívoros y los predadores nativos. Y en ese contexto, ¿es posible llevar dos puntos totalmente distintos de la Argentina, como es el sur y el norte, trasladarlo al centro, que la tierra es diferente? Sí, porque digamos, esto es una forma de tomar decisiones, no es una receta. Si fuera una receta habría que chequear si sirve en todos lados, pero como es una forma de tomar decisiones, todas los detalles o las consideraciones locales y el conocimiento local se incorpora al esquema de planificación y todo lo que sabemos sobre la zona lo vamos a incorporar. Entonces nunca vamos a hacer algo que no esté de acuerdo con cada zona. Es un método de trabajo, no es una receta. ¿Cuáles han sido los resultados ya en los trabajos realizados? Bueno, en esta zona no tenemos. Aquí hoy vamos a ir a ver un caso de un grupo, de una familia que está trabajando con algo similar. No es exactamente lo mismo, pero es basado en algunos principios que son idénticos. Vamos a ir a ver lo que están haciendo. Pero nosotros, bueno, en Patagonia tenemos ya más de 40 campos entre Argentina y Chile haciendo manejo holístico con resultados excelentes, por lo menos duplicación de la receptividad de la capacidad del campo y con una recuperación de la funcionalidad ecológica de la biodiversidad, que es notable. Y después en el norte, bueno, estamos logrando en Corrientes, en 2 años de trabajo, ya tenemos un incremento casi del 100% de la capacidad del campo, que sin haber gastado un peso, solamente sentándose un par de días a planificar el pastoreo, es un muy buen resultado, ¿no es cierto? No hubo un insumo involucrado, acá no hubo un gasto, digamos, ni en una semilla, ni en un fertilizante, ni en un químico, es simplemente hacer las cosas de una manera distinta y bueno, estar un poco encima, ¿no? Estar siguiendo a la tierra. Y aquellos productores que estén viendo el programa y que quieran volcarse a esta forma, a estas decisiones, ¿hay una inversión inicial? Por ejemplo, aquel que no tiene animales en el campo, ¿hay una inversión inicial? Sí, por supuesto. Si alguien no tiene animales, bueno, puede llegar a conseguir capitalizar animales de otro, eso, digamos, pero si no tiene ganadería y quiere entrar en la ganadería, tiene un costo que es el capital hacienda, ¿no es cierto? El costo inicial de hacer manejo holístico, bueno, es normalmente, es como es una técnica de planificación, uno podría bajar los libros de Alan Savory y comprarlos en internet y tratar de hacerlo solo, pero normalmente no es una forma que esté funcionando. No conocemos mucha gente que lo haga así. Normalmente lo que hay es una... se contrata un educador, una persona que durante un tiempo va al campo para ayudar en las planificaciones y después de eso, bueno, ya el productor lo hace solo. Esa es una forma de empezar, digamos, tratar de conseguir un educador.
¿Esto es para cualquier tipo de animales? Porque veíamos ganadería, veíamos ovejas, para cualquier tipo de animal. Sí, no importa cuál sea, los principios son los mismos, puede ser con vacas, con cabras, con ovejas, cualquier herbívoro, la naturaleza funciona más o menos de la misma manera. La última, veíamos que hoy la recepción de mucha gente estuvo presente, eso habla a las claras del interés. Sí, realmente magnífica la concurrencia, digamos acá. Creo que la organización ha tenido un acierto muy grande en la forma que han convocado y el interés del tema. Bueno, yo estoy muy contento de haber podido venir por primera vez acá y veo un interés y un grupo de gente joven, sobre todo. Hay muchos jóvenes, lo cual es promisorio, es alentador, digamos, pensar que haya interés en cómo mejoramos la tierra y cómo hacemos las cosas de una manera más sustentable. Sin dudas, hablando de mejorar y pensar en un futuro, no sé si tan lejano, pero sí cercano, ¿no? Sí, yo creo que vivimos en tiempos en donde tenemos que ser capaces de cambiar, de hacer las cosas mejor, de trabajar a favor de la naturaleza, en contra de la naturaleza, y de tener sistemas que sean capaces de proveer bienes y servicios a la sociedad por los próximos 50 años, no solamente para ahora. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Más que interesante realmente para prestarle muchísima atención y para los jóvenes una alternativa más que significativa e importante para ser sustentable en el tiempo. Exactamente. Bueno, nos vamos a la pausa, ya volvemos en un ratito y nos metemos en el anticipo de lo que será el acto del 25 de mayo. Bueno, Ricardo. Seguimos. Seguimos y nos metemos en el acto del 25 de mayo. Usted sabe que estuvimos, como hacemos todos los años, bueno, haciendo la edición musical y organizando un poco, decidiendo con la directora Silvia Mensa qué himno íbamos a utilizar. La licenciada ya sabe. No está en tema de discusión, licenciada. Exactamente, no está en tema de discusión. No. Y casi que no hizo falta deliberar. O sea, va el himno marcha normal. Claro, seguro que sí, tiene que ir con la banda militar. Le ha quedado, le ha calado hondo. Es que tiene que ser así, señora Silvia. Le ha quedado, eso no se discute. Su mensaje ha sido tan fuerte que le ha quedado tiene que ser así, porque impacta a aquellos que hemos hecho el servicio militar y a toda la gente, créanme, que le cae bien, que así sea. Y va a ser ese himno. Y lo digo sin temor a equivocarme, licenciada. Lo digo sin temor a equivocarme. Vamos a hablar con Silvia Mensa, anticipando lo que va a ser el acto del 25 de mayo. Silvia, bienvenida al programa y bueno, un poco contar cuál es el fundamento de este año. Bueno, muchísimas gracias por acercarse hasta el colegio. Este año hemos elegido rescatar a aquellas mujeres que podríamos decir que son mujeres anónimas de la historia, que si bien en algún momento la historia las ha rescatado como mujeres que tuvieron que ver con las luchas, con las guerras, con la revolución del país, estas otras mujeres a las que me refiero tienen que ver con esas mujeres comunes, la mujer normal que lleva una vida y una cotidianeidad en su vida, que por ahí la historia no las ha sabido tomar, pero que han hecho también historia y han hecho también crecer a la sociedad y crecer a la patria. Pero sí, a estas mujeres las han rescatado la música, la ha rescatado el folclore, porque han sido justamente musas inspiradoras de muchas poesías y de muchas canciones. Tenemos pastoras, mineras, negras esclavas, indias, otras mujeres que han despertado devoción o grandes pasiones y que muchas veces las entonamos, chacareras, zambas, con el nombre de ellas y ni siquiera conocemos un poco de su historia. Así que por eso este año dijimos, vamos a rescatarlas a ellas y vamos a trabajar con los chicos, por supuesto, sobre quién fue Doña Ubenza, quién representa a Doña Ubenza, a esa pastora común que está en el cerro con sus ovejas, con sus cabras, trabajando todo el día. ¿Quién fue la Rubia Moreno? Una guerrera también. ¿Quién fue la Pulpera de Santa Lucía? Es decir, la historia y la música tienen para darnos y para que nos tengamos y hagamos de ello un placer realmente, porque en cada región del país alguna mujer o muchas nos han deleitado los autores recordándolas a través de la música. Y que son esas mujeres que no están en los libros de historia. Y no están en los libros de historia y por ahí para saber quién fue, porque uno canta a veces, cantás la telecita y no sabes bien de qué se trata.
y tenés que ir a buscarlo, googlearlo un poco como para saber de dónde viene, por qué ese poeta se inspiró en esa mujer para darle el nombre que le dio a ese tema. Muchas son zambas, chacareras, o sea, la música que nosotros tenemos que valorar y tenemos que volver, por lo menos así lo pensamos desde la escuela, ¿no? Siempre volver a las raíces y enseñarles a nuestros alumnos que primero está lo nuestro y en un segundo lugar y en un tercer lugar la música extranjera. Y nuevamente un abanico muy grande de estilos y ritmos que se van a plasmar en la plaza. Claro, porque partimos desde una representación de la zona de La Rioja, de Catamarca, después vamos más al norte, después hacemos una danza que representa a lo que fueron las danzas del Río de la Plata, con todo el tráfico y la venida de los negros esclavos y lo que significó para nuestra patria eso. Y después hacemos danzas del centro también. ¿Participan, más allá de los chicos, gente que está ajena a la escuela, exalumnos o profesores? Sí, exalumnos siempre tenemos dispuestos a participar y a bailar también. Y los profesores que siempre están haciendo alguna representación. Algunos de ellos hasta se animan a bailar. ¿Veremos este año alguna orquesta como la que se acostumbra desde hace 3-4 años a esta parte? Este año los hemos puesto más en situación de formar parte de una pulpería que también caracteriza la zona del Gran Buenos Aires y la Pampa Argentina. Bueno, qué bueno. Bueno, esto, sin lugar a dudas, es un gran trabajo que no lo haces sola, lo haces con todo el staff del colegio. Absolutamente, esto no se puede hacer solo de ninguna manera, pero están tan comprometidos todos los docentes que cada uno desde su lugar va aportando ideas, gustos, preferencias y va haciendo que este cuadro sea producto no solamente de lo que se ve en la plaza, que son las danzas, sino del trabajo previo, que es seleccionar la ropa, seleccionar la música, buscar los temas, escribir las glosas, hacer el programa que ese día la gente tiene para ver qué es lo que va a ver en la plaza. Es decir, el trabajo es de una gran cantidad de gente que después todo ese grupo de gente se ve representado a través de los alumnos bailando en la plaza. Seguro que sí. Silvia, bueno, vamos a hacer la invitación. ¿A qué hora es el acto? El acto es el próximo lunes 25 de mayo a las 11 de la mañana en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento. Ahí están todos invitados para conocer un poco la historia de las mujeres desconocidas. Las mujeres anónimas de la patria. Muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Muy bien, ahí estaba la directora de Instituto Adelia María, Silvia Mensa. La invitación para toda la comunidad y la región para el lunes 25 de mayo. 11 de la mañana. Bueno, 11 de la mañana. Hola Cristian, encontré un perrito caniche blanco, collar celeste, llora mucho y quiere a su dueño. Mi casa está en Pasaje Ford 485. Bueno, si alguien lo ha extraviado. Seguro. Que se dé una vueltita por ahí. Ahí está. Pausa, ya venimos. Muy bien, estamos ya sobre el final. Ricardo, un gustazo haber compartido esta noche con vos. Lo mismo ha sido para mí. Te pido disculpas que el próximo martes, por cuestiones personales, no voy a poder estar, pero sí en la continuidad de los programas, porque tengo que viajar a Córdoba y no voy a llegar. No me dan los tiempos, Cristian. ¿Qué voy a hacer? No se preocupe, Ricardo, no se preocupe. No, pero le pido disculpas. La producción de Semanario 2 dispondrá un jet privado para que usted vaya y vuelva. Bueno, habría que ser así. Y si no, le pediré el helicóptero de la gobernación, en todo caso, para seguro, ver si puedo llegar. Seguro. Gracias, buenas noches, feliz descanso para todos, hasta el próximo martes. Esperemos haber sido dignos. Gracias por haber estado ahí del otro lado. Nos vamos a reencontrar el próximo martes, como siempre aquí, en la señal de Canal 2 de CETAM TV y de COSVAL. Que terminen bien las jornadas. Chau, hasta la semana. Gracias. Que viene.